vamos a integrar y vamos a empezar por las funciones más facilitas, que son los monomios. ¿Cuál es la integral de x elevado a n y diferencial de x? Esto quiere decir que estás integrando con respecto a esta variable. Hasta el año que viene, los que vayan a ser ingenieros, los que no. Tampoco nos perdemos nada. Bueno, tampoco te pierdes nada si no lees libros, ¿no? Tampoco. Ya sabemos la cultura que hay en este país, de esfuerzo y de... Aprenderán a hacer integrales cuando se hacen dos variables, pero aquí no. La integral de eso es x elevado a n más 1 partido de n más 1. Por ejemplo, ¿cuál sería la integral de x diferencial de x? Aquí hay que poner siempre más c, pero yo no lo voy a poner porque no me salen los cojones. Y ya está. Entonces aquí, como el exponente es 1, la integral esta sería x elevado a 2 partido 2. Más c, que me da igual. ¿Por qué se pone más c? Porque tú aquí puedes poner el número que a ti te dé la gana, porque al derivar, si yo derivo x cuadrado partido 2 más un número, por ejemplo 3, ¿cuál es la derivada de esto? Menos... Ya estamos liándola. Y ya, esto es 1/2 por x cuadrado, ¿vale? Y me lo derivas así. La derivada de esto es 2x. 2x partido 2 es x. Y la derivada de 3 es 0. Es que pongas el número que pongas aquí, te va a dar lo mismo la derivada. Entonces, la integral es una primitiva, porque a partir de esta salen infinitas funciones. Basta con cambiar este número. Fácil, ¿no? Integral de x cuadrado diferencial de x. X cubo partido 3. Más c, pero no lo pongo. Deriváis esto, la derivada de esto sería... La derivada de x cubo partido 3 es 3x cuadrado partido 3, que es x cuadrado. ¡Oh, magia! Es magia, ¿eh? Bueno, otra cosita. Si hay un número delante, tú el número te lo puedes sacar de la integral. ¿Por qué? Esa es la regla L'Oreal, porque yo lo valgo. Entonces, por ejemplo, la integral de 3x cuadrado es 3 por la integral de x cuadrado, que es x cubo partido 3. Es decir, la integral de x cuadrado es x cubo. Efectivamente, la derivada de x cubo es 3x cuadrado. Y si hay varios monomios sumando, la integral de esto, diferencial de x, es la integral de cada uno de los monomios por separado. ¿Vale? Esto sería x cubo partido 3 menos 3 por x cuadrado partido 2 más 4x. La integral de 4 es 4x. ¿Vale? ¿Por qué? La integral de un número es, el número lo puedes sacar y te queda la integral de 4 por la integral de 1 diferencial de x. 1 se puede escribir como x elevado a 0. Y aplicando esta fórmula, sumo 1 y sumo 1 abajo, me queda 4x. La derivada de 4x obviamente es 4. Más c, que no lo pongo porque no me dan los cojones.